dominio. Muy buenas, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos, chavales, a Modern Warfare 2. Bienvenidos al mapa de Waterland. Bueno, aquí empuñando esta Scar H, chicos. Ya sabéis, chicos, que yo, por ejemplo, en Black Ops 2 utilizo mucho la Scar H. Pues vamos a utilizarla aquí en este Modern Warfare 2. Totalmente diferente, chicos. Es un arma totalmente diferente a la de Black Ops 2, perdón. Y totalmente diferente a la de Modern Warfare 3, chavales. Ya, básicamente porque la de Modern Warfare 3 es una Scar L, ¿vale? Ahí había uno, lo he visto. Lo he visto asomado, tío, no lo he visto. Lo he visto asomado, pero se ha quitado el cabrón. Qué buena, la he hecho bien. Vale, perfecto. Esta arma tiene un poquito más de daño, creo yo, que la de Black Ops 2, tío. Tiene mucho mejor daño. Lo que pasa es que, obviamente, el cargador es súper malo, ¿vale? Un cargador muy pequeñito, el cual te da para matar a muy poca gente, ¿vale? Así que hay que tener muy en cuenta eso. Vale, oye, también me ha usado las carachas, qué cabrón, ¿no? Oye, parece aquí que todo el mundo me intuye lo que voy a hacer, o sea, que es increíble. Vale, quiero coger la carache. Todo el mundo utiliza carache. No lo he visto. No lo he visto para nada. Estaba en la ventana, creo, estaba, ¿no? Madre mía, ¿en serio? Sí, en la ventana está. En la ventanita está. Este mapa, tío, no me gusta mucho porque la gente campea un montón. Pero lo que viene siendo un montón de gente, ¿vale? Y bueno, pues es lo que tiene. Es lo que tiene. Y si la gente campea, pues vamos a tener que jugarle un poquito. Un poquito más, como por así decirlo, un poquito más táctico, ¿vale? Vale, vamos a coger esta. Esta me gusta más. Vale, hay uno. Vale, muerto. Vale, hemos cogido C bastante bien, lo hemos cogido, así que en teoría tendrán que venir ellos para acá. Para coger siquiera, no sé qué le rodeemos, ¿vale? Que podría ser también el caso. Podría ser el caso también. He visto a uno, pero no me ha visto, ¿no? O sí me ha visto. Puede ser que sí me haya visto. Vale, hay gente ahí. Efectivamente hay gente ahí. Vale, muerto. Hijo de puta, ¿qué estabas ahí? ¿Qué hacías ahí, compañero? ¿Alguien me explica eso? ¿Qué hacía ese hombre ahí? Vale, matar a este. Mato a este. No tengo nada de munición. No puede ser, tío. ¡Qué cabrón! ¿Cómo sabía que estaba ahí, tío? Bueno, tú, yo creo que ese es hacker, ¿no? Tiene pinta de que ese tío es hacker, tío. Porque me ha visto tan rápido que no sé ni cómo coño me ha visto. La verdad. Las cosas hay que decirlas claras. El tío ese no sabe ni cómo coño me ha visto. Sinceramente. Es que hay uno, creo. Está ahí con la inserción táctica, el puto. ¿Pero qué haces con la inserción táctica, tío? ¿Qué haces con la inserción táctica, compañero? ¿Alguien me lo explica? Estás ahí, sigue ahí. ¿En serio, Harry, enemigo, tío? Sigue ahí. Vale, muerto. Ahí hay otro, por ahí hay otro. Buah, tío, ¿en serio? Joder. Vale, muerto. Tío, ¿alguien puede destrozar el Harry, por favor? Pues nada, se sacará en la racha. Bien, bien, equipo, bien. Os he visto bien. Me gustas. Me gustas bastante, compañero. Crack, mastodonte, fiera. Está allí otra vez, ¿eh? Vale, otro más. Cuidado. Cuidado que vienen, ¿eh? Cuidado que vienen a saco, Paco. Venga ya, tío. ¿Cómo te mueres, compañero? ¿Cuántas putas balas necesitas para morirte, sabes? Vale, uno muerto. ¡Ah! ¡Qué lástima, tío! Se me ha ido. Se me ha ido bastante. Vale, muerto. Voy a tirar el Predator. Menos mal que me ha aguantado bastante. Básicamente me ha aguantado mucho porque entonces... ¿En serio, tío? Uy, casi, chaval. Te llega a matar. ¿Se están yendo la gente? No, no. La gente no se está yendo. Siguen aquí. Esto es bueno, sabes, ¿sabes? Vale, ¿dónde está la gente, tío? Muy bien. No sé por qué coño me han aparecido aquí, ¿sabes? Pero me voy de aquí ya. Me voy de aquí cagando leches. Básicamente porque el respawn tiene que estar por D, creo, ahora. Ahora mismo estoy perdidísimo, ¿eh? Estoy muy perdido. Vale, en C hay gente también. En C hay gente. Y otro más, creo, ¿eh? Vale,
Doble. Voy a poner esto por aquí. Vale, voy a coger las carache, tío. Quiero cogerla. Muy bien. Vale, tengo apoyo. Está bastante bien el apoyo aéreo. Ni tan mal. ¡No! ¡No! Mierda, tío. Bueno, por lo menos tengo el apoyo. Por lo menos tengo el apoyo aéreo. Que con el apoyo aéreo yo puedo hacer poquitas cosas. Puedo hacer bastantes cositas, ¿vale? Puedo reventar un poquito. Este hombre que estaba campeando por aquí, ¿no? Este hombre estaba campeando por aquí, cerdete. ¡Que eres un cerdete, compañero! ¿Dónde vas cerdeando tanto, por favor? Están ahí, tío. Están ahí. Ahí está uno. Perfecto, me voy. Tranquilo. Vale, voy a tirarle el apoyo aéreo ya, tío. Voy a tirar el apoyo aéreo. Voy a intentar reventar todo lo posible. Tengo ganas de reventarles con el apoyo aéreo. No tengo puesta la nuclear, chicos. Ya sabéis que yo la nuclear no la tengo puesta. Y vamos a darle fuertemente a esta gente. Que se lo merecen. Aquí hay gente. Vale. Dos por ahí. Otro por ahí. El respawn está perfectamente. El respawn está de putísima madre. Como a mí me gusta, básicamente. Madre mía. Madre mía. Vale, otro más. Ya me hubiese sacado la nuke, ¿eh? Literal, vamos. Cuando revientas en el respawn. Y mis compañeros, vale, los de puta madre, se meten en el respawn. Serán cabrones. ¿Serán cabrones? Madre mía, muy bien, otro más. Perfecto. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, la verdad, el respawn que he cogido por aquí. Que hay gente, tío. No lo veo. No lo veo. ¿Estará por ahí? ¿Se habrá dado la puerta? A ver, que yo mire. Aquí ni nadie, ¿no? No. El respawn ha cambiado tanto, tío, que es que... Uy. Me da un coraje que mis compañeros se metan en el respawn. Y otra vez he cogido la triple bandera. Pero ¿por qué sois tan retrasados mis compañeros, tío? No entiendo. Yo no entenderé nunca. Vale, han cogido la bandera a mí. Me parece perfecto. Me parece maribitupendo. Madre mía, 46 bajas, chavales. Me he cargado a 40 y pico, a 20 y pico gente, ¿eh? Con el apoyo. Y tan mal, la verdad. Un poquito de profile que nunca se viene mal, la verdad. Vale, tienen que entrar gente ahora. Efectivamente, tenían que entrar. Tenían que entrar obligatoriamente, básicamente porque estaba el apoyo, estaba un montón de cosas por ahí. A ver si lo cuelo, tío. Muy bien. Así sí. Lo voy a tirar por aquí. Vale, un momentito, cuidado. Cuidado, con cuidado. Lo he colado perfectamente, ¿eh? Me ha encantado. A ver dónde está el respawn ahora. Aquí en teoría no hay nadie. Y se ha caído, qué bien. Así me gusta, cogiendo el respawn. Digo, cogiendo las banderas, equipo, enemigo. Vale, otro más. Venga, chicos, mata a otro. Mata a otro. No, otro no, me queda un par de... Uno más. Me queda uno más. Efectivamente, ahí te he visto. No te mueras, ¿eh? Puto amante. Puto analgésico de mierda. Pero ¿cuánto dura el puto analgésico, tío? ¿Cuánto putamente dura el mierda analgésico, macho? ¡Qué asco de analgésico! Tío, es una puta mierda, ¿eh? Otro más. Perfecto. Menos mal que tengo el silenciador puesto, que si no... Uf. Sería una locura. Otro más por aquí. Tienes el barre, compañero. Dame el barre. Madre mía, ¿le vas a poner esto al barre, tío? ¿Qué me estás contando? Perfecto, voy a tirar esto. Voy a tirarlo ya. Voy a tirarlo ya porque yo creo que ya es hora de tirar el apoyo. ¿La gente se está yendo? No, la gente no se está yendo. Vale, me gusta. Eso me... ¡Bueno! ¡Tirada de cable! ¡Tirada de cable, chavales! ¡Tirada de cable, por favor! No me tiréis del cable, cabrones. No me tiréis del cable, perracos. No me seáis cerdos. Yo soy el hot de la partida, puede ser. A ver si soy el hot, tío, de la partida. Sería lo suyo. ¿Dónde están? ¿Qué hay otro? Que hay dos más. Tres. Madre mía. ¿Dónde está la gente, tío? No los veo. Va allí. Otra vez se está metiendo tanto en el respawn, tío. ¿Pero qué coño metéis en el respawn? Es que no entiendo. ¿Por qué retraso que tienen mis compañeros de meterse en el puto respawn y de coger las putas banderas, tío? Me gustaría sacarme 70 bajas, compañero. No sé si es todo un detalle. Sacarme 70 bajas. Pero oye, si me las puedo sacar, pues de puta madre. Si no, pues no pasa nada. ¡Uf!
Vaya tiraco. Vaya. Te acabo de dar, compañero. Ahora sí. Digo, me extrañas un poco que no te haya matado, ¿sabes? Con el primer tiro que te he hecho. Vaya, gente. Hostia, tío, se me va mucho el arma, tío. No sé cómo coño le puedes usar esta mira, tío. No me gusta para nada. Tiraco. Madre mía, por favor. Porcita, porcita, porcita. Madre mía. 69-6, chicos. 69-6. Madre mía, vaya abuso. Me acabo de pegar en este dominio. Increíble. Y porque el arma, básicamente, perdón, porque me han destrozado el apoyo aéreo. Me llega a sacar el apoyo aéreo otra vez. O ese mismo hubiese durado un poquito más. Y me saco fácilmente unos 80 bajas, chavales. Así que como siempre, espero que os haya gustado. Que os deis el vídeo, comentarme qué ha parecido. Y por supuesto, dale un pedazo de like, chicos. Dale un pedazo de like. Y si no estás suscrito, suscríbete, que es el momento, es el tiempo. Es ahora o nunca, chicos. Nos vemos, por supuesto, en el próximo vídeo. Adiós.